Me voy a enlazar en este instante con mi compañera Saraí, recorriendo desde muy temprano las calles de Puebla y ahora se encuentra exactamente en la inauguración del programa Mi Escuela, Mi Ciudad, que está encabezado por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. ¿Y qué es exactamente lo que está sucediendo? Saraí, voy contigo. Buenos días. Y por supuesto lo ¿Qué tal, Vale? hacemos Muy buenos días. porque vamos a Efectivamente, como bien intervenir lo mencionas, en en estos este momento nos 120 encontramos en la primeros días inauguración del programa Mi a 10 Escuela, Mi escuelas. Ciudad, Vamos a encabezado por el beneficiar presidente a más municipal de de Puebla, Eduardo 1.300 Rivera niños Pérez. y niñas. Justamente El estamos en el monto de Jardín de Niños inversión Jovito Silva, inicial ubicado será en la colonia aproximadamente Mayorazgo. de medio ¿Qué te parece millón si de pesos. escuchamos un poco Y es de lo que nos importante menciona el realizar alcalde este justamente en programa la de inauguración trabajo de este como un programa? acercamiento en las instituciones educativas, en donde por supuesto participan miles de niños, en donde transitan miles de familias, y necesitamos nosotros, el gobierno municipal, estar cerca para poder tener nuestras escuelas en mejores condiciones. Más aún después del tema de la pandemia, sabemos que el retorno también a clases no ha sido fácil, y el gobierno municipal quiere extender la mano para poder lograr hacer estas mejoras dentro de nuestras instituciones educativas. Por supuesto, como ya lo dijo Matías, esta entrega de cubetas de pintura, impermeabilizantes, brochas, escobas, palas, sanitizantes y un material adicional, pues significa el tener la oportunidad de mejorar nuestros espacios públicos en nuestra escuela. Este programa va a funcionar también gracias a este trabajo en equipo, en donde el ayuntamiento pone una parte, pone los materiales. Pero como lo he venido diciendo, donde los padres y madres de familia pondrán la otra parte, que es su cooperación, que siempre hacen para mejorar la escuela y este lugar donde asisten nuestros hijos, donde asisten también nuestras hijas. Lo hemos nosotros estado reiterando, es contigo como podemos corregir el rumbo de Puebla, es contigo maestra, maestros, padres de familia, como podemos lograr un mejor entorno en nuestra ciudad. Y en los espacios públicos, como son las instituciones educativas, pues es fundamental también la participación. Ahí lo Seguimos tienes, dentro Vale, de pues estos esto es parte de municipios lo que se como está parte de las viviendo instituciones en este educativas. evento, pues ya platicaban Nosotros no tenemos justamente el trabajo Ayuntamiento de Puebla, pues a un va a lado colocar, para va poder a poner nosotros este material para que la ayudar escuela con el pueda apoyo por parte de realizar algunas familia, de las cosas ayudar a un poco en indispensables apoyo para con que el los gobierno niños estatal, puedan el gobierno realizar federal, pues sus para que estudios pueda haber diariamente ese de la mejor apoyo de manera. más Pues recursos enhorabuena, ya a nuestro era espacio necesario pedagógico. también. Sabemos Y que hay una muchas vez que escuelas sea afectadas desde que reiterado el comenzó la agradecimiento pandemia y que estuvieron, por a ejemplo, en la abandonos y directora de la mantenimiento por escuela, mucho tiempo a y la algunas no maestra se han del podido maestro. recuperar al 100%. Pero sus Ahí quejas están que los cada detalles día de nos este hacen programa, Mi escuchar Escuela, y en Mi verdad Ciudad, y a precisamente las escuchamos en nuevas su y a los momento presentes al gobernantes. presidente municipal En el Eduardo caso Rivera. siempre lo Nosotros he estaremos dicho y lo pendientes. vuelvo a repetir, Saraí, agradezco el enlace. Buen aunque las día. cosas se enojen, yo siempre me Seguimos acuerdo de pendientes, nuestro Vale. Muy trabajo buenos y días. nuestro Buenos días. apoyo.